invitamos a conocer un proyecto de divulgación científica realizado por los estudiantes del Colegio Gutenberg Schule dentro de Informatrix Ecuador 2021. Aquí están las categorías, la lista de nuestros proyectos finalistas, la exposición virtual, la categoría y nuestro proyecto. Integrante del proyecto. Hola, soy Diego Rofio, tengo 7 años de edad, estudio en el Colegio Gutenberg Schule y soy de Quito, Ecuador. Hoy les voy a hablar sobre los 5 dinosaurios más peligrosos del mundo. Acompáñame, amigos. Pensar que existieron animales enormes, gigantes, rápidos y fuertes. Y aunque sean animales increíbles, terminaron extinguiéndose. El anquilosaurio era un herbívoro que era muy peligroso porque tenía múltiples sistemas de defensa. ¿Cuál era la más poderosa? Era la de su cola. Su cola tenía un verdadero mazo de demolición. El anquilosaurio medía 7 de ancho, 1,80 m de alto y 4 toneladas. Tiranosaurio rex significa rey lagarto tirano. El tiranosaurio rex caminaba sobre dos poderosas patas. Tenía un agudo olfato que podía oler a sus presas largas distancias. Su mordedura estaba entre las más fuertes que existieron. Podía correr hasta 20 kilómetros por hora, pero tenía problemas de equilibrio. En la era Cretácica superior, medía 12 metros de largo, 5 metros de alto y pesaba 7 toneladas. El espinosaurio significa lagarto con espinas, porque en su espalda llevaba una especie de vela de 2 metros. Su boca era parecida a la de un cocodrilo en la era Cretácica. Medía 18 de largo, 5 de alto y pesaba 8 toneladas. El carchadontosaurio significa lagarto diente de tiburón o reptil diente de tiburón, porque tenían dientes parecidos a los de un tiburón blanco. Vivió en la era Cretácica, medía 12 metros y pesaba 15 toneladas. El carnotaurio significa todo carnívoro. Lo que más importaba de él eran sus dos enormes cuernos que estaban en su cabeza. Su piel era parecida a la de un cocodrilo. Eran los dinosaurios carnívoros más rápidos que existieron. Pero, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? No es fácil. Se
extinguieron porque hace millones de años un meteorito más grande que el Monte Everest cayó en la Tierra, provocando que los volcanes erupcionarían y haciendo terremotos, tsunamis y gigantes olas de humo rompiendo la capa de ozono, haciendo que el planeta se sobrecaliente y los dinosaurios se extinguiesen. Entonces, si los dinosaurios murieron por el calentamiento global, imagínense si nosotros podríamos extinguirnos como fueron los dinosaurios. Esto no es así, que hay que respetar la naturaleza si no queremos que nos pase lo mismo que nos pasó a los dinosaurios. Muchas gracias. Chao. Les invito en el sitio web a visitar el póster. Como el reporte. Gracias.